Y este programa que haremos con mucho humor, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con muchos amigos que vendrán a acompañarnos diariamente, tiene por supuesto un condimento muy importante, el buen gusto, el buen sabor, el puro tomate de Salsital. Bienvenidas, amigas y amigos, a nuestro primer programa. Y para comenzar alegremente, un viejo amigo como que si estuviéramos de siempre juntos a la hora de almuerzo. ¡Qué sofisticado para llegar! ¡Qué valiente! Recibamos con un aplauso y que ahí viene Pedro Mesone. Pare la música un segundito, don Horacio, por favor. Pedrito, qué gusto de recibirlo. Nuestro primer invitado, y en automóvil, fíjese, ¿eh? ¿Cómo está usted? Encantado de saludarte. Bienvenido. ¿Y una linda canción para empezar? Sí, una bonita canción y una canción tradicional en lo posible. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cómo se llama la canción? A la antigua, que es lo más tradicional. Perfectamente. Un aplauso para Pedrito Mesone. Su micrófono, don Pedro. Ven a bailar conmigo este vals que tiene un compás bonito. Acércate y abrázame y más bailemos bien pegadito. Tú te sientes más romántica, yo me siento más romántico. Y un no sé qué misterioso nos hace soñar. ¿Qué importa que nos digan? Ahí van dos chicos bien a la antigua. ¿Qué importa que se rían si hacia nosotros nos gusta más? Repiqueteando un poquito, no se me vaya de lado. Venga mi bien y que nos quiten lo bailao. A la antigua te gusta a mí, a la antigua te gusta a ti. Qué sabroso es este bar, bien pegadito. A la antigua, así, así, a la antigua me gusta a mí. Dando vueltas corazón a corazón. A ver la fama. Eso es. A ver, ¿quién voy a bailar? Señora, venga para acá. Vamos a bailar un valsecito bien a la antigua. Para que hagamos recuerdo, ¿verdad? Aquí viene, denle un aplauso a la señora. Eso es. De nuevo, siga con las palmas. Que nos digan, ahí van dos chicos bien a la antigua. ¿Qué importa que se rían si hacia nosotros nos gusta más? Repiqueteando un poquito, no se me vaya de lado. Venga mi bien y que nos quiten lo bailao. A la antigua te gusta a mí, a la antigua te gusta a ti. Qué sabroso es este bal bien pegadito. A la antigua, así así, a la antigua me gusta a mí. Dando vueltas corazón. Muy bien, Pedro. Claro, llegó en su automóvil y se va. No te vayas muy lejos, Pedrito, ¿eh? Claro que el automóvil no es de él, ¿eh? Va a ser de ustedes este automóvil. Porque lo vamos a regalar en nuestro programa, el Festival de la Una. Un automóvil por mes, el primer regalo va a ser el 30 de mayo. Ahora, ¿cómo participar? Ya pronto lo vamos a ir indicando. Lo único que les puedo adelantar es que vayan juntando las etiquetas de Salsital. Viene del campo, viene del vergel, Salsital. Gusto saludarlos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Todos contentos o no? ¿Sí? ¿Quieren ganar dinero conmigo? A ver, una dama que levante la mano. Primero las damas, ¿quién quiere participar? Señora, usted que está en primer lugar. Buenas tardes, ¿su nombre? Marta Caballero. Martita Caballero, por favor, Pamelita, acérquese usted. No se vaya, quédese aquí conmigo, ¿sí? Quédese aquí conmigo para que usted no se moleste. Le traigo el dinero a su casa, figúrese usted. Permítame elegir entre estas... Vaya, qué linda la señorita Salsital, se llama Pamela, ¿eh? Vamos a ver, saque una pregunta de aquí, un sobre. En esto hay una pregunta. Estos sobres rosados, ten la bondad de tenerlos. Contienen preguntas hechas para damas, pero pensando en los caballeros. Vamos a ver. ¿Qué mano se ponía sobre el estómago Napoleón? 10 segundos para contestar.
La derecha. La derecha, pero qué bien, me acaba de ganar usted 1,000 pesos. La felicito. Cómo no, tenga la bondad de tener 1,000 pesos para usted. Ahora un caballero, por favor. Señor, buenas tardes. ¿Su nombre? Darío Marchand. Venga, por favor, con las de color amarillo. Estas son para damas, pensando en los varones. Vaya, qué bien. Buena suerte, señor. Vamos a ver. Déjeme abrírsela yo mismo. ¿Qué le parece? Le voy a contar una cosa. Dentro de poco, un minuto más, de llegar a estar con nosotros un viejo, gran amigo que lo conozco hace por lo menos unos 20 años. Yo era un mocosito así de 12 años. Entonces, se llama don Cipriano Ormeño, ¿eh? Es un hombre, no sé si ustedes lo recuerdan seguramente. Es un hombre que dice muchas cosas muy simpáticas. Nombre 3 modalidades de tejer, señor. Ah, usted sabe tejer a propósito, ¿no? No. Debería saber un hombre, ¿no? Crochet, palillo y máquina. ¡Ah, lo hace muy bien! ¡Qué bien! Pesos también para usted, señor. Lo felicito, muy bien, gracias. Otros 1,000 pesos quiero regalar. A ver, una señorita, señorita, acérquese usted. Tenga la bondad, una hermosa señorita de color verde su vestido, con una blusa negra. ¿De qué parte es usted? Santiago. ¿Y su nombre? María Soledad. María Soledad, los señores músicos están silbando de admiración por usted. Vamos a ver si elige un sobrecito. Muy bien, 1,000 pesos si usted me contesta la siguiente pregunta. ¿A qué cargos públicos no han tenido oportunidad las mujeres en Chile? A la presidencia de la República. Uno. Nómbreme 3. Senadores y diputados sí han sido. 10 segundos para contestarme. No se sabe. Qué lástima. Muchas gracias. Muy amable. Un aplauso de todas maneras para ella. Y dígame, una señorita quiera contestarme. A ver, señorita. Deme 3 cargos mientras te acercas tú, Carolina, por favor, con tus cajitas. Acérquese rápidamente. Buenas tardes, ¿su nombre? Yolanda Vega. Dígame algunos cargos que la mujer no ha podido ocupar alguna vez. A la presidencia. Presidencia de la República es uno. Ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Nunca ha sido ministro de Defensa una dama. ¿Cómo serían ustedes damas defendiéndonos? No, nunca. ¿Cómo sería una dama defendiéndonos a nosotros? Bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Y otro cargo? Segundos. General. Tiene razón. Muy bien. O sea, en la comandancia de las Fuerzas Armadas. No, ya no. Yo creí que iba a perder. Ah, no, sí, tiene razón. No son 1,000 pesos. Son más o menos de 1,000 pesos. Le voy a contar. Dentro de estas cajitas hay una tarjetita y una tarjetita indica, elija cualquier cajita, azules y rojas, de allí, de aquí, de donde usted guste. Y puede haber un refrigerador, puede haber una lustradora, una lavadora, puede haber un calendario, puede haber un kilito de papas. No, nunca eso, ¿no? A la hora de almuerzo. Muy bien. A ver, ¿qué dice, señorita? Un calendario. Ah, un calendario. No, pero un calendario especial, a lo mejor no es solamente para ¿cómo se llama? Para ver los días, ¿no? ¿Me dijo su nombre? Yolanda Vega. Yolanda Vega. Y aquí viene corriendo el calendario, figúrese usted. Y además no era un calendario sencillo, ¿eh? Mire qué lindo calendario. ¿Le gusta? Muy bien, muchísimas gracias. Los últimos 1,000 pesos. A ver, ahora un caballero le corresponde, a un caballero. Señor, véngase por acá, por favor. Su nombre, rápidamente. Mauricio Riquel. Acérquese por acá, don Mauricio. Vamos a ver. ¿Usted estudia? No. Bueno, ¿qué hace? Pololea. Pololea. No, es una muy buena profesión, pololear, ¿no? Vamos a ver, ten la bondad, tráeme las preguntas de color amarillo para el señor. Rápidamente, Pamelita. Color amarillo. Vamos a ver cómo le va a usted en las preguntas para damas. Buena suerte, señor. ¿De qué parte es usted? De Pudahuel. ¿Cómo se llama su polola? Verónica. ¿Sí? ¿Verónica, sabe usted si sabe coser calcetines? Yo creo que sí. Sí, ¿no es cierto? Claro. Dígame una cosa, ¿qué relación hay entre una gallina y una mujer que surce calcetines? Que la gallina no surce calcetines. Debe ser difícil surcirle calcetines al gallo, ¿no? No, pero me refiero yo de que ¿qué relación hay entre la gallina y una señora o señorita que está surciendo calcetines? ¿Ah? Los huevos. ¿Qué pasa con los huevos? Va cerca, sí, cómo no. ¿Pero qué pasa con los huevos? Que se pone un huevo para surcir calcetines. ¿Usted sabe surcir calcetines? Más o menos, porque podríamos poner un negocio de surcir calcetines. Claro. Nos iría re bien, sí, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, exactamente el huevo. Un aplauso para el caballero y 1,000 pesos de regalo. No quedó nada para el pozo, pero ya vamos a apuntar. Gracias. Hasta luego, gracias y gusto saludarlo.
Amigos, después tenemos otro concurso muy simpático, de mucha entretención. Y ahora quiero presentarles a una joven estrella que está recién lanzándose a la popularidad virtualmente, aunque ha tenido un ingreso por la puerta ancha en la televisión y también en el Festival de Viña del Mar. Señoras y señores, con ustedes, María Inés Navellán. Pareces un niño que va perdido, que va buscando alguna luz en su camino. Y yo te doy mis manos libres, ya sé que tú no me las pides. Pareces un payaso triste que va riendo, y sé que tu dolor lo llevas guardado dentro. Ya sé que tú no me las pides. Tú, solo tú, no te importan los demás. Es que no hay en tu alma algún lugar para más. Tú, siempre tú, sin querer la soledad. ¿Dónde vas? Es mentira tu verdad, tu verdad. Es mentira tu verdad. La defendió en el Festival de Viña último. Le damos la oportunidad también a artistas de provincias en nuestro programa. Pronto los tendremos. Además, amigos, vamos a recibir visitas humorísticas cada día. Además, vamos a... En fin, muchas cosas diariamente a la hora de almuerzo. Allá está llegando el viejito lindo que yo estaba esperando. Mi viejo amigo, don Cipriano Ormeño. Permítame ayudarlo, don Cipriano. No me deja ayudarlo, don Cipriano. ¿Qué? Dame solo. ¿Y qué es esto? ¿Una concentración política? No, no, no. Esto es un programa de televisión, don Cipriano. Aquí. ¿Quién eres tú? El animador del programa, su viejo amigo. ¿Cómo usted ya no me conoce, don Cipriano? Yo te conocí de vendedor de la empresa Zócar a ti. No, no, no. Yo no he sido... ¿Cómo te llamas tú? Enrique. Enrique Maluenda. ¿Y? ¿De cuál es Maluenda ahí? Bueno, del norte, de Copiapó. ¿Eres pariente de Joselín Maluenda? No, 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 no soy pariente de él. ¿Por qué? ¿Cómo me dijo que era tío tuyo? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Me dijo que era tío mío? ¿Qué tal persona es? No, no lo conozco, pues. ¿Cómo se llama tu tío? Mi tío se llama Juan. ¿Y es buena persona? Sí, muy buena persona. ¿Juan Maluenda, la Arañaga? Sí. Es un ladrón de gallina. Mi tío ladrón de gallina, ¡quítate! Secretario,
Don Cipriano, conversemos de cosas correctas, simpáticas, como usted acostumbra hacerlo. Pues. ¿Quiénes son esos niños que están al frente? Los músicos, señor. Sí. ¿Cómo se llama el director? Horacio Saavedra. ¿Cómo te va, Horacio? Yo le enseñé, pues. ¿A usted le enseñó? ¿Y el batería, cómo se llama? Patricio Salazar, es el mejor de Chile. ¿Qué? El mejor de Chile. Mira, progresado este. Yo lo conocí con el bombo atrás, dándole guasca ahí con el regalito. ¡Silencio! Don Cipriano, son nuestros amigos invitados. Sí. Tengo que ir a atender un enfermo. ¿Ah, sí? ¿Usted es médico, pues, ¿no? Médico, cirujano, matrón del antiguo Congreso. Sí. Dígame una cosa, usted, ¿cuál es su especialidad? Toda. ¿Ginecólogo? ¿Ginecólogo? ¿Cardiólogo? ¿Cardiólogo? ¿Gastrointestinal? También, ¿eh? Acabo de hacer un trasplante. Ah, es un trasplante también, porque usted también es inventor. No, trasplante de médico. Ah, trasplante de médico. Invité a todas las genialidades que fueron alumnos míos. ¿Ah, al sí? Doctor Carlos Michel, gran cardiólogo, Rafael del Río, Casanegra. Ah, no me diga. Y a Kaplan. Ah, también lo invitó. Porque era una operación muy difícil. Ah, sí. Y una cosa, ¿qué fue lo que trasplantó usted? Íbamos a trasplantar el corazón de un mono a una canaria. Pero ¿cómo va a ser posible? No cabe, pues. ¿Me vas a discutir medicamentos a mí? Está bien, sí, lo hicieron, ¿eh? Lo hicieron, sí. Usted lo hizo, digo. Sí, y necesitábamos un médico espacial, al doctor Elías, y a cogerlo. Por si se volaba la canaria, pues. ¿Qué se ríen, ignorante? No, por favor, el público... ¡Pero se están riendo de mi profesión, señor! No, se ríen de su profesión, quizás. Es sonrisa, es amabilidad. Bueno, ¿y qué más ha hecho? Vieras tú los otros trasplantes que he hecho, han sido geniales. ¿Así que otro trasplante hizo usted? Inyectar el líquido cefalorraquídeo de las personalidades del mundo. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo fue ese trasplante? Le inyecté cefalorraquídeo del presidente de Uganda al presidente Carter. ¡No me diga! ¿Y cómo resultó eso? ¡Cállate! Y después... sepa los raquillos de carte al presidente de Uganda. ¿Y qué pasó? Yo, ¿qué pasó? Pues, hombre, el contagio, pues, hombre. Ahora el presidente de Uganda le anda prestando plata a medio mundo. ¿Y el presidente Carter? ¿Ah? ¿Y el presidente Carter? El presidente Carter tiene delirio de persecución, anda arrancando por todos lados. Pues. ¿Qué te parece? ¿Eh? Pero usted también ha hecho descubrimientos científicos, ¿no? Sí, como médico cirujano yo descubrí la penicilina, pues. ¿La penicilina? Sí, mi amigo, la penicilina. Perdóneme. Deja firmarme la plancha. Ah, yo creí que estaba comiendo caluga. ¿Ah? Yo creí que estaba comiendo caluga. Plancha, la plancha. ¿Se le hicieron en Guachipato? ¿Ah? No, mira. No. Sí, la plancha me la hicieron en Guachipato y los tontos como tú los hacen en Paipote. Bueno, usted me decía que había descubierto la penicilina, pero tengo entendido que fue Fleming. ¿Fleming? Fleming el que descubrió la penicilina. ¿Fleming el que descubrió la penicilina? Sí, sí. Entonces fue la vaselina la que descubrí yo. Algo así tiene que haber sido. Sí. Don Cipriano, muchísimas gracias. Y le agradezco que haya venido a visitarnos en esta oportunidad, pues, ¿no? Y sepan ustedes que van a tener una experiencia y unas explicaciones. Y van a aumentar los conocimientos de ustedes en geografía, en matemáticas, en ciencias ocultas. En parapsicología, y yo como médico cirujano estoy dispuesto a atender a cualquier paciente, ustedes y vuestros familiares. Muy bien, hasta luego, Manuel. Hasta luego, gusto saludarlo, Cipriano Ormeño. Manolo González en nuestro programa. Todos los días vamos a visitar un rincón de Chile en aras de nuestra música. Hoy día, en este primer programa, vamos a hacerle una visita muy cariñosa a Los Vilos. Amigos de Los Vilos, nuestro saludo más cordial para ustedes. Aquí Chile canta en nuestro programa, el folclor a diario, con nuevas caras. Clarisa Sepúlveda su nombre y el tema es La Jardinera. Olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Allí plantaré el rosal de las espinas más gruesas.
rojo, un blanco, manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Crecieron poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, se irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola, seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. No, adentro. Amigos, el programa nuestro se transmite por Televisión Nacional de Chile y también por Radio Nacional de Chile. Y al continuar nuestra emisión, vamos a presentar a ustedes a una ganadora de un festival mundial. Claro, de un ritmo muy especial, tango. Especial porque no es precisamente su especialidad, sin embargo, llegó a Buenos Aires y compitió con una decena de diferentes artistas de diferentes países, incluso cinco de Argentina, y ocupó el primer lugar. Con ustedes, Nelly Sanders. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a tus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engaña. Así ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos. Otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu hijo.
ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Puro como sos habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan sola en su pena, uno está tan ciega en su dolor. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, sombra horrenda de mi amor. Maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión. Nelly Sander, chilena, y ganó con todas las de la ley, ¿no? Es que canta mucho, mucho. Tiene mucho más, muchísimo más. Más sabor, más tomate, más calidad. Es Salsital. Amigas y amigos, le damos también oportunidad a los artistas de provincia. Ustedes, de todo el país, ustedes que cantan, pueden hacerlo también en Televisión Nacional y en el Festival de la Una. Muy sencillo, acérquense a Radio Nacional y participen de su elección. Ella comenzó ya a enviar los primeros seleccionados de diferentes puntos del país. El primer invitado es Mario Iriarte, de Talca. Un aplauso para recibirlo y bienvenido, Mario. ¿Cómo está usted? ¿Ganador de algún concurso? Sí, he ganado varios festivales. ¿Cuál es? Por ejemplo, el Festival del Universitario. Perfectamente. ¿Usted dónde vive en Talca? En Cuatro Oriente, 101. ¿Y la canción que va a cantar? Imagínate. Mario Iriarte, de Talca. Muy amable, gracias. Por siempre unidos así y así. Olvídate del tiempo, sabes bien que al mundo no lo mueve el afán del oro y de riquezas. Deja fuera de tu puerta el desaliento y quizás así olvidas tu tristeza y verás tan solo la nobleza en mi amor sincero y tan profundo. Corta el hilo del teléfono y deja fuera el mundo. Imagínate un sitio para nuestra fantasía. Imagínate un sitio donde todo es armonía. Lo que tengo aquí es para ti.
Por siempre unidos así. Olvídate del tiempo, sabes bien que al mundo no lo mueve el afán del oro y de riquezas. Deja fuera de tu puerta el desaliento y quizás así olvidas tu tristeza y verás tan solo la nobleza. En mi amor sincero y tan profundo, corta el hilo del teléfono y deja fuera el mundo. E imagínate un sitio para nuestra fantasía. E imagínate un sitio donde todo es armonía. Lo tengo aquí, es para ti. E imagínate en el que ves tan solo mi destino, porque mi amor es tuyo. Muy bien, muchas gracias, Mario. Y ahora a esperar el fin de semana, porque cuatro artistas de lunes a jueves de diferentes puntos del país, seleccionados por Radio Nacional, vienen a nuestro programa y a fin de semana, el día viernes, se elige el mejor de la semana. Luego, a fin de mes, los mejores cuatro del mes, de ahí se elige el mejor del mes, para luego obtener contratos para Televisión Nacional y otros grandes y suculentos premios. No se olvide que tenemos un automóvil para regalarle a los amigos oyentes y televidentes de Festival de la Una. Ocurre que en nuestro programa, que es bastante matizado, vamos a tener también una página del recuerdo, algo sentimental. Vamos a recordar grandes figuras de la canción de otros tiempos. Por la fantasía de la televisión y a través de su receptor, vamos a viajar a épocas pasadas, 10, 20, 30 años, no importa. Lo importante es que vamos a recordar voces antiguas, gente del pasado, y la vamos a imaginar ver, vamos a pintársela a través de televisión. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, al chansonier número uno de Europa, el más grande de Francia? Hoy día lo recordamos también. Señoras y señores, Maurice Chevalier.
La Place Pigalle, recordada por Maurice Chevalier en esta oportunidad. Y todos los días, el recuerdo de una gran figura, de un gran artista. Ay, 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 de todo tendremos en este programa. Lo estaba mirando casi con la boca abierta, con, perdón la expresión, ¿no? Una expresión totalmente usual, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Había un señor una vez que estaba con la boca abierta, parado en una esquina, estaba así. Pasa otro señor, le dice, cierre la boca, hombre, no ve que le va a entrar una mosca. Y él dice, nada, si estoy esperando a que salga. Es muy malo el chiste, ¿no? Es que quería poner por lo menos la entradita para este artista que ahora viene también a experimentar ante nuestras cámaras. Y la televisión es un desafío. La experiencia nosotros la arriesgamos porque confiamos en él. A ver qué tal les parece a ustedes. Señoras y señores, nuevo humor. Su nombre, Hermógenes con H. Buenas tardes. Para mí es un placer estar por primera vez acá. Yo hablo el humor que hago del defecto imaginario que tenemos todos. Porque todos tenemos un defecto, ¿cierto? A mí no se me nota. Para mí no es defecto, sino que virtud. Empiezo a hablar de cosas que están de actualidad, el deporte, la polla gol. Un señor le pregunta al otro, le dice, hombre, si te sacaras la polla gol, ¿qué harías? Bueno, lo primero que haría, pagaría mis deudas. Muy bien. Y con el resto, el resto que espere. Otro señor se sacó un día la polla gol, un señor de estos flojos, flojo con premeditación, alevosía y en despoblado. Era tan flojo que ni el premio fue a cobrar. Fueron a entrevistarlo los periodistas. Señor, lo felicito, 30 millones de pesos. Sensacional. ¿Y qué va a hacer con los 30 millones de pesos? Bueno, primero voy a comprar un carretón. Ah, un carretón. ¿Y qué más? Bueno, después me compro un callo percherón. Ah, un callo. ¿Y qué más? Y un sapo. ¿Un qué? Un sapo. Ah. ¿Y para qué quieres carretón? Bueno, para trabajar la mercadería, trabajarla. Ah, ¿y el caballo? Bueno, para que tire el carretón con la mercadería. Ah, ¿y el sapo? ¿Qué? ¿Para qué quiere el sapo? Ah, el sapo es para cuando yo ande en el carretón tirando a la mercadería, el sapo le haga así el caballo. Eso de los flojos. Otro, habían dos de estos parásitos, estaban en un parque, estaban así mirando para arriba. Entonces un flojo le dijo al otro, mira el avión que va allá. El otro flojo le dice, dichosos los ojos que lo ven. Flojos como ninguno. El otro también, con la cuestión de la polla gol. Jugó el domingo en el estadio Colo Colo con Universidad de Chile. Estos músicos que tocan, que son amigos, pero tocan como enemigos. Un día el guitarrista se desmayó, en vez de volver en fa, volvió en si. Iba al Estadio Nacional, jugaba Colo Colo con las Chile y el fanático llega a la casa a las 10 de la mañana. Ya cabrón, y tu mamá, vamos a ir al estadio, Colo Colo, que eres Chile, Colo Colo, y tu mamá, ¿dónde está? Mi mamá salió, papi, vamos los dos nomás, Colo Colo, se coloca la camiseta, Colo Colo, que eres Chile, Colo Colo, Colo Colo, toma la micro, se suben, Colo Colo, y el cabro chico le dice, papi, papi, ¿qué pasó, papi? ¿Qué pasó, hombre? Papi, ¿pero qué pasó? Papi, allí va mi mamá con otro hombre. Anda, que me asustaste, oh. Yo pensé que no iba a jugar Caselli. También otro señor va, estos que de lejos son y de cerca más todavía, va donde el médico y le dice al doctor, doctor, desde hace tiempo me sucede esto a mí. Va, vino todo el gremio hoy día, parece. ¿Cómo supieron que venía su presidenta? Entonces el doctor le dice, señor, ¿y usted nació así? No, doctor, soy así, ¿qué le voy a hacer? Pero dígame, ¿una enfermedad? Sí, doctor, una enfermedad. Mire, señor, va a seguir un tratamiento. A los 6 meses, venga a verme y verá que va a estar completamente restablecido. ¿Verdad, doctor? Míreme los ojos. Se fue,
A los 6 meses volvió. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señor, ¿qué desea? Yo soy aquella persona que tenía ese problema. Pero qué bien, hombre. Y aquí estoy, doctor. Hecho y derecho. Pero qué bien, hombre. Pero le falta un poquito, parece. Mire, váyase a veranear 2 meses a la playa y va a ver que va a estar completamente fioca, pulento. Entonces, se fue a la playa, estuvo veraneando, y el doctor va un día a pasear también. Fue a pasear a la playa y lo encuentra de nuevo tomado de la mano con un hombre. Pero no me dijiste que te habías mejorado. ¿Y qué, doctor? A uno no le puede venir la recaída. Muchas gracias y hasta luego. Nuevo humor, Hermógenes con H. Amigos, Salsitala es generosa, ¿verdad? Salsitala regala en sus comidas. Da mucho, mucho más Salsitala. Del campo, viene del campo, viene del vergel, es Salsitala. Muéstreme las bolsitas que le regaló al Salsitala. Todos los días al público asistente a nuestro estudio La Colmena recibirá bolsitas de Salsitala con productos. Muy bien, y ahora voy a regalar, porque tengo ganas de regalar. Bien, vamos a ver. Una señorita. Señorita, rapidito por acá, por favor. Tengo para regalarle muchas cosas. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Su nombre? Patricia. Patricia, ¿de qué parte es usted, Patricia? Santiago. De Santiago. A ver, esas son para usted. La primera, ¿me permite leérsela? Si usted me adivina o me contesta bien, le regalo 1,000 pesos. ¿Cómo relaciona usted el taco del billar y el taco del zapato? Pregunta para varones que se le hace a las damas. A ver, el taco... ¿Del billar? ¿Y el billar también sirve para...? ¿Zapatea? ¿Para zapatear? No, no era eso. Ah, sí, de veras que con el taco también pegan las damas. No, pero no es eso. Muchísimas gracias, muy amable. A ver, un caballero que me conteste, vamos a ver. Señor, acérquese, por favor. ¿Cuál es qué los une a los dos, el taco del zapato, el taco del billar? Que el taco para el zapato tiene suela y el otro igual. Ah, pero muy bien, muy bien. Señorita, la cajita, por favor. Elija una cajita que a lo mejor saca un gran premio. Ojalá un refrigerador, señor. Allí está, rápidamente. De abajo saca una cajita. Aquí está. ¿La quiere destapar usted mismo? ¿Quiere saber usted qué dice? ¿Qué dice? Radio para el auto, mire, nada menos, ¿eh? Rápidamente llega una radio para el auto, entonces, para entregársela a quién, su nombre. Patricio Sepúlveda. ¿De qué parte, don Patricio? De Chuquicamata. De Chuquicamata, está de visita aquí, ¿eh? Sí, visita. Un saludo para los amigos de Chuqui, entonces. Para a ver, ¿cómo es? Repitamos allá, ¿eh? No sé, si me están todos viendo, les mando un gran saludo y me siento contento de que Televisión Nacional que haya invitado al programa. Magnífico, muy bien, encantado. Para usted. Y ahora, señoras y señores, un nuevo cantante, una voz nueva. Confiamos también en él. Creemos que habrá de ser una gran figura. Su nombre es Juan Enrique Labra. More than feelings, trying to forget the feelings of love, rolling down a mountain. Forget my feelings of love, feelings so my blind, all feelings I reach up now I'm meant to go. You never come again.
another minute to go. And you never come again. Feelings like I never lost you. Feeling like I never, never lost you. Hay una frase que podríamos aplicar a partir de hoy, pero muy constantemente, porque además se va a hacer todos los días. Afírmese usted, compadre. ¿Y saben en qué consiste el afírmese usted, compadre? En ser valiente y con buen humor, por supuesto, y venir a cantar al programa. Si usted es aficionado a cantar y quiere arriesgarse, puede que salga coronado por lindos brazos femeninos o pasarle otra cosa, señor, señoritas. Afírmese usted, compadre. Primer concursante, Víctor Hugo Berríos. Adelante, don Víctor Hugo, de Estación Central. Canta Lágrima en tu mejilla. Afírmese usted, compadre. Es una lágrima en tus ojos. Me refleja tu secreto. Que tú estás enamorada de mí y que nunca lo dirás. Muchas gracias, señor, por haber participado. Al siguiente concursante le corresponde, se trata de María Teresa Jiménez. María Teresa Jiménez de Ñuñoa. Afírmese usted, comadre, ella va a cantar El Credo. Buena suerte, señorita. Creo, señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació. Que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando por el río rumbo al mar. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales. Gracias, señorita. Parece que está exigente el jurado en el día de hoy. Primer programa, María Teresa Jiménez, Ñuñoa, El Credo, cantó. Don Nelson Alarcón, vamos a ver. Concepción, de allí es el señor, canta A Mi Manera, Nelson Alarcón. Afírmese usted, compadre. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré, sí.
Hay que ser valiente. Buen humor, decimos, ¿no? A lo mejor estamos muy exigentes en este primer programa y hay buenas voces, es que el jurado también. Pilar Cortés, de San Miguel. Adelante, Pilarcita, aquí viene a cantar Cielito Lindo. Afírmese usted, comadre. Ese lunar que tienes, tesoro mío, y en la mejilla te conozco. Muchas gracias, de todas maneras. Y don Heriberto Geria, vamos a ver cómo le va a don Heriberto Geria. Él es de San Antonio, don Heriberto. Canta el tema Libre. Afírmese usted, compadre. Libre, igual que el viento, a veces pretendo que sea siempre de mí. Libre, que nada te obligue, al fin si me sigue, lo haga de corazón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Único finalista, lo felicito. Y como estamos muy regalones en esta oportunidad, no se vaya, señor, que es el único coronado por la suerte. Muy bien, el aplauso para el señor. ¿Usted es San Antonio? Sí. Muy bien, lo ha hecho. Adelante las cajitas, por favor, rápidamente. Y le vamos a hacer un obsequio porque estamos regalones en el día de hoy, ya que ha ganado usted. A ver, elija rápidamente una cajita, señor, sin elegir mucho. Muy bien. La cajita dice linterna cuadrada, una linterna cuadrada para el señor. Muchas gracias, adelante. Y ahora al continuar nuestro programa, señoras y señores, mientras él recibe el premio como ganador de este primer programa de Afírmese este compadre, recibamos nuevamente y cariñosamente a Pedro Mesone. Si quieres cambiar tu pena por una dicha infinita, no hay otra, no hay otra cosa más buena que cantar la chamarrita todas las aves del monte pasan la vida cantando yo también como las aves me lo paso canturreando. Sonando guitarra